està pendent de les vacunes contra la Covid-19, però no, tot, no tot el món hi pot accedir al mateix ritme. Els països rics pugnen entre ells per aconseguir-ne el màxim, per aconseguir el màxim de vacunes, i uns passen per davant dels altres. A la cua queden els països pobres, aquell sud que, que ningú sembla interessar. Els diners es posen per davant de la salut de tothom i les farmacèutiques suposen que el preu dels medicaments s'abarateixin i no volen compartir les patents sobre aquests medicaments. Metges Sense Fronteres i Salut por Derecho demanen als diferents governs, inclòs l'espanyol, que donin suport a la suspensió de patents per incrementar la producció de vacunes i avaratir-les, fer-les més barates. Parlem amb Eva Iraizos, eh, investigadora de l'equip d'accés a medicaments de Salut por Derecho. Eva, què tal? Gràcies per estar amb nosaltres. Hola, buenos días, gracias. Oye, ¿por qué consideráis en Salud por Derecho que es tan importante la exención de patentes en las vacunas contra la COVID-19? Bueno, para empezar, eh, es una cuestión de, de derecho a la salud. ¿no? Yo creo que hay, que hay que recordar un asunto y es que eh, la exención de patentes y esta, esta propuesta de, de suspender las patentes mientras dure la pandemia eh, es una propuesta que tiene sentido porque mm, garantizaría el, el cumplimiento de, de este derecho. ¿En qué sentido? Eh, bueno, pues por un lado... Hay que recordar que en el, que en el ámbito de, de la COVID, como de cualquier pandemia, de cualquier enfermedad infecciosa, la pandemia no terminará y la enfermedad no terminará y, y, y todos en el mundo y todas no estaremos a salvo hasta que todas podamos inmunizarnos y, y vacunarnos y, y estemos a salvo al final. ¿no? Eh, creo que con la pandemia ha quedado de manifiesto eh, pues eso, el sentido de interdependencia. Eh, lo que pasa en un lugar del mundo eh, tiene consecuencias en otro lugar del mundo. estamos interconectados y, y creo que en ese sentido, pues, 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 hay que, bueno, pues, hay que seguir siendo conscientes de eso. primero por eso, porque es un derecho. acceder a los medicamentos es un derecho fundamental y es parte del derecho a la salud. y por otra parte, porque es inteligente, porque queremos acabar por, con la pandemia, porque la pandemia necesita una respuesta urgente y la necesita ya. Y porque además, bueno, pues eh, también en términos económicos, ¿no? La, la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos familiares, eh, las consecuencias que esto va a tener para la economía global y para los países, si no actuamos ya y no actuamos a tiempo y no frenamos ya la pandemia, pues, pues va a ser de, devastadora. Entonces, bueno, se plantean, se plantean diferentes caminos y diferentes soluciones. Y, y la propuesta de la exención de patentes, es decir, de suspender las patentes de, las, de los productos, de las vacunas, de los medicamentos contra la COVID mientras dure la pandemia, pues es una de ellas. Sudáfrica y la India han pedido a la Organización Mundial del Comercio que aplique medidas de, de exención de patentes para medicamentos y vacunas contra la COVID ¿no? mientras dure la pandemia. Pero hay muchos países que se oponen. ¿Qué, qué, ¿Con qué argumentos? Eh... Pueden justificar esa oposición. Sí, bueno, curiosamente son, son los países ricos, eh, incluida la, la, la Unión Europea, también esos países que al principio de la pandemia defendían las vacunas como un bien público global y que ahora, bueno, pues efectivamente llama la atención que se opongan. Eh, lo que los países que se oponen a, a esta exención eh, defienden es que las patentes no son un problema, no son un problema para el acceso a las vacunas algo con lo que nosotras y muchas organizaciones de la, de la sociedad civil y muchos ciudadanos y ciudadanas no estamos de acuerdo porque el problema no es en sí las patentes, es que las patentes generan un monopolio y ese monopolio lo que el monopolio que mantiene una empresa lo que permite es que esa empresa mantenga el control sobre el precio y mantenga el control sobre la producción. entonces, eh, bueno, pues en un momento en el que necesitamos mucha producción, necesitaríamos también que fueran muchas las empresas que estuvieran produciendo, es decir, que se aproveche al máximo la capacidad de producción global, porque con la producción actual no se puede cubrir a toda la población y con el acaparamiento que están haciendo los países ricos, ya se está viendo que la vacunación llegará a los países pobres muy tarde. Entonces, bueno, esta medida, esta propuesta que. que que eso plantea una suspensión de las patentes temporal y con el justo retorno al propietario de la patente, que eso también hay que decirlo, pues sería una medida de emergencia de carácter urgente y que, y que podría dar la solución de emergencia que todos necesitamos. Los países que mejor pagan son los que tienen más vacunas, ¿no? Israel es el ejemplo. Claro, ¿no? Me parece que Israel está todo el mundo casi casi vacunado porque paga más por esas vacunas, ¿no? Esto, esto uh -huh. suena horrible, ¿no? Es horrible, ¿no? Eh, también hay que recordar que esto que está pasando ahora eh, es un ejemplo de lo que pasa normalmente, bueno, pues el, con el modelo actual de innovación y desarrollo de medicamentos y de, y de terapias. Efectivamente, Israel, eh, quien más puede pagar es quien más accede a los medicamentos. En este caso. En este caso es verdad que no se cumple que quien más vaya a pagar vaya a ser el que más rápido accede, porque, por ejemplo, también estamos viendo cosas que no tienen mucho sentido, porque, por ejemplo, eh, pues, eh, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, conocemos que la Unión Europea estaría pagando en torno a 3 dólares, sin embargo, hemos visto cómo eh, Sudáfrica cerraba acuerdos eh, pagando más de 5 dólares por dosis, o Uganda. Uganda estaba pagando, ha cerrado acuerdos, pagando 7 dólares por dosis. Entonces es verdad que por un lado está, está ese hecho que quien más paga, quien más puede, es el que primero se vacuna. Eso es así, lo hemos visto con los acuerdos bilaterales eh, pues, hechos por, por todos los países ricos. Hemos visto, pues eso, Reino Unido, por ejemplo, ya vemos que tiene eh, tres veces más dosis que, que lo que necesitaría. Es decir, hay un acaparamiento, pero por otra parte también es verdad que la diferencia de precios eh, en función de la renta del país no se explica si vemos, si, si analizamos un poco los precios a los que hemos tenido acceso. Mm. Hemos visto un mapa que se puede llamar el mapa de la vergüenza, ¿no? Donde se ve eh, cómo van inmunizándose cómo, cómo, cuál es la previsión de cómo se vayan inmunizando los países, ¿no? Y en ese mapa África prácticamente parece que no lo va a conseguir hasta 2023 o 2024, una cosa uh -huh. es, esto va a ser así. Bueno, pues mmm... Con el ritmo que llevamos parece que sí, ¿no? Ya hay, efectivamente, ya hay, hay estudios que, que sugieren que con el ritmo actual de vacunación, probablemente hasta dentro de dos años no se alcance en los países pobres el mismo ritmo que en los países ricos. Y esto es un problema porque vamos a tener un mundo a dos tiempos. Y además es tremendamente injusto. ¿no? Eh, otro estudio de la Universidad de Duke decía que. Hace Hacía unos cálculos ¿no? y decía que aproximadamente el 16% de la población, y concentrada en los países ricos, estaba acaparando ya cerca del 60% de las vacunas disponibles para este año. Entonces, esto es tremendo, eh, es, es tremendamente injusto, es tremendamente triste. Y de nuevo, pues, eh, pues eso, estamos siendo testigos de que hacer las cosas como siempre se han hecho, pues, tiene estas consecuencias. Pero decías que tampoco es un práctico que se vacune medio mundo si el otro medio mundo sigue sin vacunarse, ¿no? Que el, que el problema Exacto. Exacto. A todos, ¿no? Exacto, es lo que decíamos al principio, ¿no? Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo y eso es así. Eh, es inteligente que todo el mundo se vacune, es inteligente pensar así. Es inteligente querer que todas las vacunas lleguen a cualquier rincón del mundo. Lo que no parece muy inteligente, además de ser. Insisto, tremendamente injusto y vergonzoso es que, pues eso, haya países que, que, que ya estén eh, vacunando a prácticamente toda su población o que estén en vías de hacerlo, mientras que otros países, y en concreto todos los países del África subsahariana, hasta ahora eh, lo único que han podido. Bueno, lo, lo, lo máximo que podrán recibir a través de la plataforma eh, COVAX, en este caso, será como un 3%, o sea, un, un dosis para un 3% de su población. Eh, bueno, pues eso no, no cubre, evidentemente, las expectativas, al menos las que nosotras podríamos tener. Eh, cubre a un porcentaje muy, muy pequeño de, de la población de cada país. No sabemos cuándo llegarán esas vacunas. Y, y, y bueno, pues, pues, pues será un problema, ¿no? Porque de nuevo, tendremos un, un mundo a dos tiempos y eso será un problema. COVAX es ese Fondo de Acceso Global para Vacunas, COVID-19, ¿no? una alianza de gobiernos, instituciones públicas y privadas ¿no? que en teoría debería garantizar el acceso equitativo a esas vacunas, ¿no? pero uh -huh. suena mucho como a palabras bonitas que luego no se cumplen. ¿no? Sí, suena, suena efectivamente a palabras bonitas y de momento lo que sabemos es que COVAX solo va a poder alcanzar a un 3% de población en los países más pobres. Y esto es un fracaso. Eh, COVAX no ha tenido, bueno, empezó, empezó fuerte, ¿no? Eh, parece que los países iban a, bueno, iban a comprometerse con ello, pero al final no ha tenido ni el, ni el apoyo ni, ni, bueno, ni la financiación internacional que uno se esperaría, ¿no? Y luego, bueno, pues hay, ha habido otras iniciativas que también empezaron a caminar cuando, pues allá por mayo, antes del, del verano, eh, que. También venían de, 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 bueno, de la OMS y impulsadas por la comunidad internacional, como el CITAP. El CITAP es una iniciativa que lo que propone es que todo el conocimiento que se vaya generando y toda la propiedad intelectual eh, que vaya surgiendo en, tor en torno a las vacunas se pueda compartir, se pueda poner en una especie de, de bolsa común internacional. Pues de nuevo, para conseguir pues eso, aumentar la producción, para conseguir tener un desarrollo más eficaz, más rápido. Pero de nuevo, tampoco ha sido un mecanismo que por el momento, al menos, eh, haya gustado o haya despertado el interés de, bueno, pues de los países más ricos, de las compañías o de, bueno, de quien está poniendo un poco también los recursos. ¿no? Y esto es una pena, porque nos, nos hubiera servido de mucho también. En ese contexto eh, hay voces que dicen que esas compañías privadas deberían pasar a ser públicas. ¿Sobre ese tema os definís? O qué bueno, nos, nosotras no creemos que, que, que la solución, eh, única solución, pase por nacionalizar las, las compañías. ¿no? Lo, que, lo que sí que es cierto es que hay, hay que reformar las reglas del juego, hay que cambiar las reglas del juego. Y, y el control tiene que recuperar, el, perdón, el Estado tiene que recuperar el control, porque además hay que tener en cuenta una cosa, y es que, como pasa en muchas otras enfermedades, en el caso de la COVID-19, todo el impulso a la investigación y al desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos, en ese impulso ha tenido mucho, mucho, mucho que ver el, los Estados. La, o sea, ha habido muchísima financiación pública, y creemos que esa financiación pública además tiene que ser reconocida. Y, y bueno pues una forma de, de, de ser reconocida es que los estados tengan un mayor control, ¿no? No, Por ejemplo, no puede ser eh, que después de toda esa inversión y esas ayudas a la, a la producción y a, y a la puesta en escala de, pues eso, por ejemplo, de la producción de vacunas, luego resulte que, que, bueno, que, la Unión, que la Comisión Europea haga contratos que son confidenciales y en los que no hay ningún tipo de control público, eh, que los publique y que estén llenos de tachones, que no se conozcan las cláusulas importantes y que esas negociaciones hayan sido tan confidenciales, ¿no? Entonces bueno, eh, pues eso, el más, control, más control, público y, y sobre todo medidas de urgencia para una situación que, que, que bueno que nos surge y que en la que es necesario actuar ya. Y otras voces. Uh que consideran que esto de poner la salud de la gente en manos de estos intereses privados eh, es, es prácticamente un crimen, ¿no? Y que esto debería denunciarse ante tribunales como Tribunal Penal Internacional, ¿no? ¿Qué pensáis? Uh -huh, uh -huh. Bueno, cuando las reglas las marca el mercado, lo que ocurre es que los intereses y las prioridades y la agenda de investigación, pues también la marca el mercado, ¿no? Eh, hacíamos en, recientemente en salud por derecho hacíamos un análisis de la investigación clínica en españa y, y de qué enfermedades y qué cuestiones estaban investigando en españa antes de la pandemia y no es ninguna sorpresa pero veíamos por ejemplo que solo un 4 de, de, de las investigaciones que, que, clínicas que salían adelante estaban destinadas a enfermedades infecciosas bueno, esto ahora parece un poco impensable, ¿no? En medio de una pandemia, eh, pues eh, cabría pensar que, que habría que destinar más investigación, más dinero, darle más prioridad a, a todos estos temas, no solo en, en COVID-19, sino en muchísimas enfermedades eh, infecciosas que por afectar normalmente a los países más pobres y a las comunidades más vulnerables, directamente no interesan, pero que están ahí. Y que son, bueno, eh, son, se llaman enfermedades olvidadas, muchas de ellas, precisamente por eso, porque a nadie interesan, nadie investiga y, y nadie les presta atención. Y esa es una de las consecuencias de dejar todo en manos del mercado y de, y bueno, y de tratar la salud y los medicamentos como si fueran bueno, cualquier otro bien de mercado ¿no? como si fuera un coche, como si fuera un teléfono. cuando bueno, pues creemos que no es así. es los medicamentos. curan los medicamentos. pueden salvar vidas. y las prioridades en la agenda de investigación de nuevos medicamentos, nuevas terapias, nuevas vacunas tendrían que ser prioridades que estuvieran alineadas con las necesidades reales de salud de la población. Hay que acostumbrarse a vivir en un mundo donde haya personas que se enriquezcan con, jugando con la salud de, de las personas. Bueno, yo creo que nunca nos podemos acostumbrar a eso. ¿no? Eh, las consecuencias de ese mundo son muy dolorosas y, y nos, duelen. nos duelen, nos duelen aquí, y sobre todo, pues duelen a muchas personas que, que, bueno, que han tenido la circunstancia de nacer en un país eh, donde bueno pues el código postal es distinto al nuestro y, y un país con, con menos posibilidades o con bueno un país empobrecido muchas veces también empobrecido por, por prácticas de, de los países ricos ¿no? que ese sería también otro tema pero nunca nunca nos debemos acostumbrar a esto porque es doloroso porque es injusto y porque es un fracaso para bueno como sociedad y como humanidad creo que es un fracaso y, y los gobernantes se ven atenazados por los ciudadanos de sus, de sus países, eh, piensan que no tienen otra alternativa que decirles que, que defienden sus intereses independientemente de lo que le pase al país o a la comunidad de al lado. Es decir, en España hemos vivido esto: ¿no? o sea, tensiones uh -huh. entre comunidades autónomas y en el mundo parece igual ¿no? que cada uno va a reparar a casa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede conseguir eh, esa solidaridad internacional en, un, en una situación en la que todo el mundo parece que solo se preocupa de lo suyo? ¿no? Totalmente. Bueno, pues por un lado, yo creo que tristemente la, la, la política no lo es todo y la política está muy gobernada por los intereses del mercado y los intereses de, bueno, pues de, de, de quien maneja las, las grandes compañías globales. Eh, pero como ciudadanos y ciudadanas, pues tenemos también, también una responsabilidad y es, pues por un lado, ser cada día más conscientes de, de que esto ocurre, acercarnos a estos problemas. Eh, pues quizás también, que también sentirlos, ¿no? Y yo creo que también eh, recientemente pues sentimos algunos problemas cerca, vemos como muchas familias también eh, cerca de nuestras casas lo pasan mal y, y bueno, no podemos ser ajenos a, a, a este sufrimiento y a este dolor. Entonces, bueno, creo que efectivamente como ciudadanos tenemos nuestra parte, creo que hay que seguir presionando a los gobiernos pues hay que valerse de, de iniciativas y de organizaciones también que quizás tenemos un mayor acceso pues porque nos dedicamos a esto a, pues eso, a nuestros gobernantes a la clase política y, y bueno, y apoyarlas en, en la medida de, de nuestras posibilidades informarnos y estar atentos pues eso y, y favorecer iniciativas pues como, como la vuestra ¿no? y, y el trabajo de colectivos como el vuestro que al final pues lo único que quieren es, es denunciar estas circunstancias y que podamos actuar sobre ellas. Y, y bueno, y poco más, que por supuesto, como ciudadanos, pues, pues al final quien tiene que dar la cara ante nosotros son nuestros gobiernos y a quien tenemos que pedir cartas en el asunto es a nuestros gobiernos. Por eso, pues desde Salud por Derecho, eh, pues junto a Médicos Sin Fronteras, estamos, estamos pidiendo, por ejemplo, ahora al, al Gobierno que apoye la iniciativa de India y Sudáfrica, que no la bloquee y que en el seno de la Unión Europea eh, bueno, pues, eh, también se muestre, se muestre favorable y se muestre claro frente, frente a todo esto. Ojalá sea así. Ojalá y bueno, que no se produzca ese bloqueo y que que, que, se salgamos, que no tengamos que acostumbrarnos a vivir en ese mundo que, que, no, que no nos gusta, donde eso que decíamos antes, ¿no? que hay gente que vive o gana mucho dinero a costa de la salud de otras personas y además hay ese reparto injusto en todo el mundo. Eva hizo investigadora del equipo docente, de equipo de acceso a medicamentos de salud por derecho. Muchas gracias, mucha suerte en nuestra campaña. Pues gracias, gracias a ti, gracias a vosotros.